sí. Aquí estamos, conozco este vídeo. Atentos, gente. Se ve bien, ¿no? Sí. Ahí vamos. Oh, my God. Vamos a decir, la tengo pequeña y mi novia hace más frisky frisky que yo y además con tíos que la tienen más grande. Es lógico porque es mucho más guapa y está más buena que yo. Salta a la vista. Y entonces aparece el monstruo del ego y me dice, pero tío, que eres un pringao porque tu novia se está tirando a más tías que tú. ¡Es un simp! ¡Pajandas! Esa es la voz del ego descentrada, súper chunga, queriendo decir, no, yo tengo que ser más, yo tengo que tirarme a toda España. Espera, 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 espera. ¿Es mi novia o es mi rival? ¿Tengo que competir contra ella o tengo que alegrarme de su felicidad? Yo creo que lo segundo. El hombre, mira, pues... Es, no, pues tenemos una relación en la que nos queremos mucho, pero a ver quién se tira más. A ver, yo te entiendo una cosa, yo te entiendo una cosa, ¿vale? Yo respeto totalmente a la gente que elige el poliamor y que lo sabe llevar bien y que lo disfruta y de puta madre, ¿vale? No. Para mí, pero si otra persona... ¿Sabes qué pasa? Que este no es el argumento. O sea, si tú quieres defender el poliamor, quizás este no es el argumento, ¿vale? O sea... De todas formas... porque si eso... es por eso, o sea, no, porque yo quiero que mi novia sea feliz también, de paso sí, que se haga una orgía con 40 senegaleses en tu salón y te tendrías que alegrar, ¿no? Es que es demasiado heavy, tío. De todas formas, en su día estuve mirando para un vídeo o lo que sea, que evidentemente ese vídeo nunca salió, es uno de los vídeos olvidados, estuve mirando toda la historia de poliamor, de experiencias que hubiera tenido la gente, bla, 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 y toda esta metralla mental y demás... Y en resumen era, si eres incapaz de estar con una persona, ¿cómo pretendes que estar esa persona, varias, sabes? O sea, ¿cómo pretendes estar con varias? Lo que más se enfocaban es, no, porque hay que tener mucha fortaleza mental, porque claro, y si esa persona empieza a querer a la otra persona más y a ti te empieza a dejar de lado, porque claro, es todo demasiado abierto, todo demasiado tal, y quería algo más cerrado, pero más abierto, pero más cerrado. Y se empiezan a montar una película... que ni en modo bar. Es tal cual. Ante lo del poliamor. Pero bueno, que esto tiene un desenlace. No estoy muy de acuerdo con vosotras en eso. O sea, yo lo que creo es que hay gente, no somos nosotras, claramente. O sea, ya tú me ofreces también una relación poliamorosa y yo antes me mato. Pero entiendo que yo conozco casos de gente a las que le funciona de putísima madre, ¿eh? Y no entran en esas movidas de no, porque si me va a querer más, porque eso es lo que pensamos justamente los monógamos. Porque los monógamos funcionamos así. El poliamoroso no se le pasa eso por la cabeza, se la suda eso. No, o sea, evidentemente habrá sus opciones y tal. Yo lo que había encontrado es que al final eso terminaba generando demasiados problemas. O sea, hombre, que tenías Dana y Axel, que llevan juntos 14 años y son poliamorosos desde sí, siempre. Sí, es lo que te digo, o sea, no tiene que ser el 100% de los casos ni nada, sino que la mayoría de casos que yo había visto, sabes, que no puedo informarme mucho más allá de ver cosas en YouTube, ¿no? De que te cuentan su vida, que es tal, era en plan de tenías que tener mucha fortaleza mental, ¿sabes? Que les gustaba el tema de poliamor, pero que era una batalla constante. Y tenías que ser una persona muy segura de ti misma, una persona que tuviera muy claras esas cosas. O sea, todo lo que tienes que tener ya, de por sí, con una persona, pero en nivel para el extremo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero qué necesidad, quiero decir. ¿Qué necesidad tienes de estar en esa situación constante y en ese intentar ser tan fuerte? Es que me parece una pérdida de tiempo y de recursos brutal, pero bueno, a mí, cada cual haga con su vida lo que quiera. Yo no soy nadie para meterme. Cada uno que haga con su vida lo que quiera. No, yo personalmente no podría. También te digo que generalmente los que somos monógamos y no estaríamos ni por $1,000,000 en una relación poliamorosa, tendemos a caer en un sesgo, que es normal porque todo el mundo cae en sesgos, y ahí me incluyo, en el que es el mismo sesgo en el que incurrimos todo el tiempo todas las personas. Como por ejemplo... cualquier persona te puede decir que no le gusta que le mientan, pero va y miente. O cualquier persona puede decir que no le gusta que le interrumpan, pero va e interrumpe. Y a cualquier persona le gusta que le respeten en su relación, pero va y no quiere respetar. Entonces yo creo que a eso es a lo que se refieren los poliamorosos cuando hablan de la fortaleza, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, a ver, yo me imagino como si yo fuera una persona poliamorosa, ¿no? Quiero tirarme a este tío que está ahí y que no es mi novio. Vale, pero entonces, como yo sé y reconozco que yo me quiero tirar ese tío, tengo que tener la fortaleza y la coherencia suficiente para que cuando mi novio venga y me diga me quiero tirar esa tía, yo te diga, hostia, de puta madre, ve.
Yo creo que va más por ahí, con el ser recíproco y tener coherencia con lo que uno plantea para los demás como lo que uno plantea para sí mismo. Pero a mí lo que me resulta más llamativo de este vídeo es que el tío dice que la novia está más buena que él. ¿Habéis visto a la novia? Sí, 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 por eso sí, es como, sí. Por eso hay, por eso es el siguiente del vídeo. Es como, bueno, vale, ok. Mira, ya verás. Al aumentar mi grado de conciencia y autoconocimiento, soy capaz de librarme de ese ego tóxico que lo único que busca es la competitividad. Para un momento, para un momento. Quiero decir una cosa. Sinceramente, esto no es defender un tipo de relación. No es defender, no es decir, bueno, nosotros tenemos este tipo de relación pues porque nos gusta y ya está, y hablar de ella y hablar de las cosas que hacen, bueno, pues hasta ese punto. Pero claro, cuando ya te está metiendo rollos de es que si no lo haces, es que eres un tóxico porque entonces tu ego te está dominando y no sé qué, no, perdona, o sea, lo que no puede ser es que lo problemático sea lo normal y lo común, que es la monogamia, y que lo liberador del alma sea lo tuyo, que no lo hace nadie. Entonces, no es porque lo que haga la mayoría y el rebaño siempre esté bien, o la inmensa mayoría de la gente esté bien siempre, porque os recuerdo que en España gobierna el PSOE, ¿vale? Por mayoría. Entonces, bueno, no, por mayoría no. Bueno, ni siquiera por mayoría, bueno, pero bueno, en España la gente vota al PSOE, entonces por ahí no es el argumento de rebaño, sino es simplemente lo que funciona, lo que da más estabilidad y lo que te permite, que esto es muy importante, lo que te permite dedicarte a otras cosas. Quiero decir, si yo tengo que estar pensando con las personas que va a estar mi pareja, yo voy a perder una cantidad de tiempo que tío, que lo podría estar dedicando a mejorar en mis habilidades, a mejorar en el trabajo, a cosas normales, ¿sabes? Pero es que lo que está diciendo este tío es, no, es que yo es que de repente cuando me asaltan los celos, que es algo súper normal, ¿vale? Súper normal, me refiero cuando no eres tóxico, los celos se pueden tener porque es un sentimiento totalmente normal. No ser tóxicos, obviamente. Claro, sin ser tóxicos, que le digas a la muchacha qué ropa te estás poniendo y todo ese tipo de cosas. Obviamente no, que le quites el móvil para mirarle las cosas del móvil. Obviamente no estoy hablando de un comportamiento de celoso patológico, de celopatía, sino que estoy hablando del típico, joder, pues los típicos celos que te vienen porque es normal y es algo humano, ¿no? Entonces ahí es cuando eso, que es un sentimiento totalmente humano y totalmente normal, él lo problematiza y te dice que eso es ego y que eso es que es un ego que te viene y entonces tú tienes que intentar luchar con él. Loco, que una tía, o sea, que tu novia se está follando a otro en tu casa. ¿Qué coño me estás contando de egos ni polla? Realmente. ¿Qué coño me estás contando? A ver, igual es que yo cuando descubrí esta cuenta me obsesioné mucho y me puse a ver todos los vídeos que tienen para ver qué cojones se les pasa por la cabeza. Y planteado como lo planteas tú, Vicky, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Pero qué pasa? Este tío, así como te está diciendo esto en este vídeo, después sube otro vídeo y dice, porque me he tirado a esta tía y no sé qué, y esta otra, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, yo creo que sí tienes que fumártelo si tú pretendes hacer lo mismo. Sí. Entonces, si el tío dice, no, mira, yo con esto no me siento cómodo y me comprometo a no hacerlo yo tampoco, guay, vale, es coherente. Pero si tú quieres tirarte a 40 tías aparte de tu novia, pues tendrás que guardarte, ya sea tu amor propio, tu ego, tu dignidad o como le quieras llamar, pero te lo vas a tener que hacer un rollito y perdértelo en el ano, porque tú haces lo mismo. Entonces, no, pero sí, pero que yo con eso tengo cero pegas, que hagan lo que les dé la gana. Si yo no voy a criticar la forma de vivir de los demás, no critico eso. Yo lo que critico es su justificación. Él está diciendo que un sentimiento totalmente humano y normal, que es los celos, él lo está describiendo como un problema de ego contra el que él tiene que luchar. Y es como, no, amigo. Hombre, es que en cierta parte, aplicado a todo el mundo, no. Yo estoy de acuerdo contigo en que el mensaje que está dando es, vale, pues como ha funcionado la sociedad históricamente, está mal y tenés que vivir como nosotros porque nosotros somos los que hemos vencido el ego, ¿vale? Ese es un mensaje de mierda. Estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, en su caso, en el caso de esta relación en particular, hombre, un poco sí tiene de eso cuando, o sea, quiero decir, tiene que ver con una cuestión de ego cuando a ti no te importa hacerlo tú, pero sí te molesta cuando lo hace tu novia. Ahí tiene una cuestión de ego de, yo sí me puedo tirar todas las que quieras, pero tú, oh, hostia, esto para mí sí va por ahí el tema del ego entre las relaciones poliamorosas donde ambas partes se follan a quien sea, digamos. Ya,
Dice Lince, Miguel, dice, está proyectando lo que él piensa, lo que la gente piensa, y luego se pone a hablar del ego para justificarse. Se ve que no le gusta la situación en la rabia con la que se expresa. Totalmente. Exactamente. Sí, se ve que no le gusta, se ve que no le gusta porque al principio empezó diciendo, y es que yo la tengo súper pequeña y mi novia se tira a otros tíos. Lo está diciendo con inquina. Sí. O por lo menos... La gente ahí consigue. Parece como que busca parodiar lo que le suelen decir y cosas por el estilo para sí. mí, pero sí que creo que es verdad que él proyecta lo que piensa y luego se pone a hablar del ego para justificarse, porque una de las técnicas históricamente utilizadas por el ser humano para justificar tus comportamientos es airearlos, para buscar el respaldo de aquellas personas que vos percibís como con una moral elevada. Sí, no, exacto. Por ejemplo, si yo sé que hice algo mal, pero yo considero que Vicky es una persona con una moral súper estable y súper centrada, no sé qué, lo que voy a hacer es contarle lo que yo he hecho mal a Vicky como si fuera lo más normal del mundo, como si estuviera bien, para que Vicky me diga, sí, claro. Entonces yo me justifico o me valido a través de una persona que yo considero que tiene una moral superior a la mía. Claro. Entonces ahí sí, claramente esto es una cuestión de... Yo quiero tirarme otras tías porque me gusta ser un picha floja o por lo que sea, por el motivo que sea. Y como si yo me tiro otras tías, pero luego me molesta que mi novia se tire a otros tíos, tengo que fingir esta cuestión del ego y dar este discurso y exteriorizarlo en redes sociales para recibir la validación de la gente que me comente y me diga, sí, tienes razón. Exactamente. Sí, 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 sí. Le doy. Sí. Ya veréis. Sí. Decir yo soy más. No tengo por qué ser más que nadie para ser una persona de alto valor. Ni mucho menos restar de valor a la persona que tienes a tu lado. Pica la puerta. La persona que tienes a un lado. La puerta. Espérate. Para que veáis la imagen. Delante de mi novio. Dios mío. Preparaos. Que se viene. Hay un vídeo, creo que es este, que contestan a la inversa. O sea, que él cuenta la misma historia desde su punto de vista. Ya verás, ¿eh? Me abrió, estaba desnuda, evidentemente, y le digo, ¿qué estáis haciendo? Así un poco para quitar el hielo. Y me dice, nada, jugar parchís. Y entonces le dije, perdona, digo, ¿puedo pasar? Digo, me gustaría veros cómo lo estáis haciendo. Y cuando ya acabaron, entonces yo se lo expliqué, digo, no, digo, yo he pedido paso a la habitación, digo, porque es que necesitaba estar aquí, porque me estaba sintiendo de esta manera. Hombre, a mí me encantó que te abrieras en ese momento. Me gustó un montón que me lo dijeras. Me supo mal que hubiera algún momento en el que no lo acabaras de pasar bien, sabiendo que estaba yo haciendo aquello, pero me encantó que tuvieras la fortaleza de sacarlo en ese momento y que no te lo callaras. Pero ¿cómo? En un momento me sentí mal. ¿Cómo tú? Esas son las cosas, ¿ves? Donde yo me doy cuenta que claramente yo soy súper monógama, que no hay otro camino relacional para mí. ¿Cómo tú te puedes estar tirando un tío sabiendo que literalmente a tu lado, no del otro lado de la pared, literalmente a tu lado está tu pareja, la que supuestamente quieres, pasándola mal? Claro, ese es el punto. O sea, yo sé que mi pareja está pasándola mal, ya ni siquiera digo por responsabilidad mía, yo sé que mi pareja está pasándola mal por lo que sea, y a mí me cuesta concentrarme en una actividad cotidiana porque estoy preocupada por aquella persona que irá precio. Como para encima estar apoyando con otro. No, es que es un montón. Es un montón. Yo solo puedo pensar en que has dicho que estaban jugando al parchís. ¿Sabes? ¿Eso cómo funciona? ¿Te comes a uno y cuentas 20 o...? No entiendo. Por ahí. De todas formas, lo que yo había visto también de las relaciones así y demás, era como que las dos personas tenían que hablar mucho en plan de... Bueno, yo estoy conociendo a esta persona, no sé qué, o lo que sea, para que lo sepas, para que lo tengas en cuenta. ¿Sabes? Como que tenían que estar comunicándose demasiado. En plan, ¿te sienta bien? ¿Te sienta mal? ¿Qué claro. te está pasando por la cabeza? ¿Sabes? Entonces, me imagino que ahora encima estos dos lo están haciendo pues así a lo loco, ¿sabes? En plan de, no, pues yo he salido de fiesta, me he encontrado este, tú, pa' casa, chato. ¿Sabes? Y entonces el otro se encuentra con el panorama y dice, bueno... O por lo menos os veo, ¿no? O qué sé yo, o qué sé yo, tío. Entonces le da igual, sí, bueno, pasé un poquito mal y demás. Sí, bueno, pasaste un poquito mal, pero lo sacaste adelante, ¿sabes? Y lo dijiste, eso es importante, la conversación. ¿Qué necesidad, tío? Pero es que ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de pasarlo mal? Es que es absurdo, es una forma de vida que yo creo que es complicarse la vida a unos niveles que no son normales. O sea, es que en cierto punto, cuando veo casos como este, ¿sabes? Es...
para mi gusto, hay una persona, una o las dos, que no sabe estar sola. Y prefiere tener esto... La autoestima abajo del todo.